Desde la actualización más reciente de Dying Light 2, se vinieron dos métodos para hacer parkour con diferencias bastante importantes en la jugabilidad, y es por eso que en este video analizaremos cada uno de estos a detalle para ver cuál es el mejor de los dos. Comencemos con el salto base. Si tú prefieres un personaje con una sensación más sólida y realista al saltar, el sistema físico cumple con esta parte muy bien, ya que experimentarás saltos cortos y pesados que te conectan de forma fácil y muy natural con el entorno. Por otro lado, si buscas la sensación de libertad y un poco de flotabilidad al saltar, entonces el método asistido es el tuyo. Con este sistema podrás realizar saltos largos y disfrutar de una sensación más liviana mientras vuelas por el aire. Otra cosa para analizar son los trampolines. Si optas por un movimiento físico, podrás realizar saltos más altos, pero ten en cuenta de que si fallas, recibirás más daño al caer. Pero por otro lado, con el personaje asistido obtendrás saltos ligeramente más bajos, con la ventaja de recibir menos daño al aterrizar. Bien, pasemos ahora a las barras de mono. Si te gusta un movimiento más fluido, con la sensación de peso, el método físico será el mejor para ti, ya que el personaje se siente súper bien, se mueve bastante fluido y se siente de una forma más realista. Pero, por el contrario, el personaje asistido te proporcionará una elevación muy pronunciada y demasiado flotante cuando termines de hacer todas estas acciones. Y en algunas partes se sentirá muy extraño, pero te permitirá sortear obstáculos con una mayor facilidad. Otro movimiento que también tuvo un super cambio es el salto lejano. Si prefieres sentir la inercia y el peso del personaje en cada salto a larga distancia, elige el método de parkour físico, ya que vas a experimentar distancias grandes con una sensación realista de peso y una buena sensación de caída, mientras que con el personaje asistido vas a realizar saltos ligeramente más largos con una sensación un poquito más ligera al aterrizar o más suave. Con este último te vas a sentir como una campamocha. Otro que también recibió muchos cambios es el Super Jump o Super Salto. Y de hecho, más que nada se vio afectado por el uso de un glitch que vamos a ver más adelante. En el método físico, el salto sigue siendo alto, pero el tiempo que permanecemos en el aire es bastante reducido y vas a caer más rápido y con más peso. Y el método asistido, permanecerás unos segundos más en el aire, llegarás ligeramente más alto y no vas a caer tan de golpe. Bien, y el glitch del que les hablábamos es cómo hacer el Super Jump. Sin embargo, esto solo se puede hacer en el método de un solo jugador, ya que para ello tendrías que realizar el Super Jump y justo cuando vayas a empezar a saltar, tienes que presionar el botón de pausa, te vas al modo foto, entras, luego te vas hacia atrás y como verán el salto va a ser mucho más alto. Pero si sigues haciendo esto una y otra vez mientras el personaje siga subiendo, vas a llegar hasta el cielo. Este viene siendo el glitch conocido como el salto infinito. Finalmente llegamos al wall run, una de las mecánicas más sutiles del juego. Tanto en el personaje físico como en el asistido mantienen la misma capacidad de wall run, lo que te permite desplazarte de paredes de manera muy similar en ambos casos, sin ninguna diferencia notable más que en el salto final. Pero ni durante el desplazamiento ni en el descenso se encuentran diferencias notables que impacten demasiado en la forma de hacer parkour. Ok, en esta parte vamos a entrar en detalle en grandes diferencias y similitudes de cómo funcionan y las opciones que tienen por habilitarse y deshabilitarse con respecto a cada sistema. Primero que nada, la corrección de dirección. Si valoras más la versatilidad y la posibilidad de adaptarte rápidamente, o si se te va el rollo cuando vas en el aire como a mí, el personaje físico te permitirá cambiar de dirección en el aire. Sin embargo, este lo va a hacer de una forma un poco más brusca o que simplemente no quedaría con la realidad. Pero si quieres una experiencia más realista y desafiante, el personaje asistido no te permitirá corregir la dirección en pleno aire. Bien, ahora pasemos con el movimiento de cabeza. Si tú eres una persona que se suele marear con juegos de primera persona o por mucho movimiento muy rápido, pues esta opción la vas a poder activar y personalizar a como tú quieras. Y la ventaja de todo esto es de que vas a poder utilizar tanto en el método de parkour físico como en el asistido. No va a tener ninguna influencia en el parkour, únicamente en cómo mueve la cabeza el personaje o cómo se mueve la cámara. Bien, todas estas han sido las opciones que han tenido un mayor impacto en el juego. Sé que nos hicieron falta más opciones por revisar, como por ejemplo el agarre automático de salientes o el auto sprint, o mejor dicho, que corra automáticamente el personaje. Sin embargo, nos fuimos por lo más remarcable en cuestión de movimientos de parkour. Bien, ahora vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos visto con la intención de llegar a una conclusión.
En el método de parkour físico existe lo siguiente: saltos cortos y pesados que proporcionan una sensación más realista y conectada con el entorno, mayor altura en los trampolines, pero con mayor daño si te llegas a dar un ranazo, movimiento fluido con sensación de peso al usar las barras de mono, saltos lejanos y supersaltos con una sensación más realista de peso. No cuenta con el modo de aterrizaje seguro, lo que requiere más habilidad y planificación para los saltos. Y por último, tienes la posibilidad de corregir la dirección en el aire, aunque puede ser un cambio bastante brusco o que simplemente no concuerde con la realidad. Mientras tanto, en el método de parkour asistido, los saltos son largos y flotantes. Proporcionan una sensación más de libertad y facilidad al moverte por el entorno. Altura ligeramente reducida en los trampolines, pero con menos daño al caer. No permite cambiar la dirección en el aire, lo que lo hace más realista y desafiante. Las barras de mono poseen una elevación pronunciada y flotante, lo que facilita sortear muchos obstáculos. Los saltos lejanos y supersaltos, aparte de que duran más, estos pueden llegar a una distancia mucho más lejana con una sensación más ligera al aterrizar. Permite el guiado automático a zonas de aterrizaje seguras y te puede salvar muchas veces en cuestión de peligros si es que tú decides activar esta opción. Bien, vamos con el meollo del asunto. ¿Cuál es el mejor método de parkour en Dying Light 2? Pues ninguno de los dos es lo suficientemente realista o ficticio para ser considerados como tal. Si prefieres una experiencia más realista y desafiante, donde debas tener mayor habilidad para planificar y ejecutar tus movimientos, el método de parkour físico es el mejor para ti. Pero por otro lado, si valoras la libertad de movimientos, una experiencia más accesible, o por ejemplo apenas vas empezando y no te hallas mucho a moverte demasiado rápido porque te mareas o alguna cosa por el estilo, el método de parkour asistido te permitirá disfrutar de saltos más largos, un parkour ligeramente más lento que te permite apreciar mejor todo el mapa y una mayor ayuda si es que tú activas las opciones en ciertas situaciones. Dependerá más que nada de tu forma en cómo quieras jugar o disfrutar el juego. Por ejemplo, a mi gusto personal, yo suelo utilizar los dos y estarlos intercalando. Sin embargo, ¿qué dijeras? ¿Uno en específico? No, la verdad es que no. Creo que ambos tienen lo suyo, como dije ya anteriormente. Y es bueno aprovecharlo incluso ya seas un veterano o seas alguien que vaya empezando. Sin embargo, tú dime, ¿tú tienes algún método de parkour favorito? ¿Por qué es tu favorito? Te invito a que lo dejes aquí abajo en la caja de comentarios. Así que pues no, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si te gustó, te sirvió o te interesó, te invito a que dejes tu delicioso like, ya que con esto nos demuestres de que quieres ir viendo más contenido como este. Ahora sí que pues sin más, nos vemos y hasta la próxima.